Rogelio Rodríguez Ramírez, presidente de la Asociación de Padres de Familia del Jardín de Niños Miguel Hidalgo, informó que el pasado viernes se metieron a robar al Salón de Cantos y Juegos, el cual provisionalmente ocupa un grupo nuevo. El día viernes en la mañana nos encontramos con que se habían metido a robar a un salón de clases, es precisamente el Salón de Cantos y Juegos, donde ahorita provisionalmente lo tienen con un grupo nuevo. Es un grupo que está creciendo, se está formando, y resulta que se robaron una televisión, una grabadora, unas bocinas y algunos otros artículos que estaban por ahí en el salón, se los llevaron. Y esto es debido a que el portón trasero se encuentra en malas condiciones, tiene que estar sujeto con un tipo de madera, con alambres, y esto provocó que personas extrañas se metieran al jardín de niños. Y bueno, sabemos que es muy costoso darle mantenimiento a una escuela, hay que trabajar demasiado, realmente el único apoyo que tenemos pues son los mismos padres. El representante de los padres de familia criticó que actualmente existen comerciales que alientan a no pagar o no cooperar con las cuotas escolares. Sin embargo, dijo, siempre han sido voluntarias, pero alientan a no sumarse al mantenimiento por el bien de los estudiantes. Y aseguró que este atraco se debió a la falta de vigilancia en la zona, no obstante que es muy transitada y habitada. Pero hoy en día nos vemos con algunos comerciales irresponsables, donde alientan a los padres a no pagar, a no cooperar. Quiero decirles que la cuota de padres siempre ha sido voluntaria, nunca se lo ha obligado a ningún papá, pero hoy en día con estos comerciales pues alientan más a los papás pues a no cooperar, a no contribuir en el mantenimiento de la escuela pues de nuestros hijos. Pues es falta de seguridad. Es una de las zonas pues más habitadas, una unidad habitacional. Es muy transitada esa calle y a pesar de eso pues se metieron a robar. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.